Traga, Estoy tragando, estoy tragando. traga. Muy buenas, Muy chicos. buenas, gente. Otra semanita más. Hora de Bienvenidos. hatear. Patata le tenía ganas a este vídeo. ¿Qué no ofrecería el tema? Ah, no sé. Fijaos que tenía hasta ganas, de tantas ganas de hatearlo, que me ofrecía que me pusiera hasta en la cara de Alice. Mentira. Bueno, pero queda bien. Mentira, que ahora me la he puesto yo. Me la he puesto yo la cara. Es que Alice mancharía mi prestigio. ¿Has promocionado, Johnny? Mancha el mío, ¿no? Sí, acabo justo de promocionar ya. Vale, ¿dicen algo? Chicos, si oís bien la música, lo decís. Vale, voy a cerrar todo esto. Benjamin Pro dice que para él... ¿a qué te refieres? ¿A juegos o películas? Vamos a hacer más en la saga de pelis, en las de anime y en las normales. Porque de los juegos ya hemos hablado en otros vídeos. De hecho, tenemos un vídeo de eso. Sí. Pero bueno, si dice de películas, Resident Evil 4 está entre las últimas de mi lista. Al final del vídeo haremos un ranking. Pero recalcamos, películas, si has dicho la 4, ¿eh? Sí, sí. Yo... ¿Dónde estaría la 4 en mi ranking? No estaría. No estaría ninguna, pero bueno. Realmente es que Alice. Alice. Ay, señorita Alice. Qué mal has hecho. Si hubieras jugado algún juego. No, pero no es culpa de ella. No es culpa de ella, patata. Es culpa de. De su marido. De su marido, director, el escritor y Sony. Que con tal de dinero hace lo que le sale la punta al nabo. Exactamente. Esperemos que no haga otra. Lo mismo con otras pelis, la verdad. ¿Qué te parece, Johnny, si vamos comentando primero las pelis de la primera a la última y luego las de animación? Perfecto. Vale. Y en el chat podéis ir dejando lo que queráis sobre las pelis en ningún orden, da igual. Podéis decir, la 4 es una mierda y nosotros, pues. Pues os contestaremos. Álvaro dice, ¿y ese bigotito? ¿Te mola? Me está costando un cojón y medio que crezca, porque yo soy imberbe. Y lo estoy dejando a posta a ver si crece algo, pero bueno. ¿Qué crees que crece, eh? Yo lo veo. Sí, sí, está creciendo, pero ¿sabes cuántos tiempos sin afeitarme llevo esto, ¿no? ¿Cuánto llevas? Llevo meses, y mira lo que hay. Joder, tío, yo llevo una semana y media a lo mejor sin afeitarme y tío, te la polla. ¿Ves tú? Yo es que soy imberbe, aquí no sale nada. Pero a mí es lo que me puede es la vagueza. ¿Sabes? Tome y dice, hola gente, que Fataflecos ven. No, por y Dios. Y está Flataje vigilando lo que decimos. Ya es uno más entre nosotros. Ya ves, nos mira ahí de reojo. El baúl de los horrores dice, ya llegó por quien lloraban. Muy buenas, tío. Muy buenas, tío. Aquí está Caspillas. Ya. Caspillas dice, el próximo que retrase el podcast por cagar le saco la mierda. En realidad no estaba cagando, estaba cenando y... Yo soy uno de los que hace el podcast, o sea que... Mala suerte. mira, aquí ya empiezan. El baúl dice que en cuanto a juegos, el Resident Evil 3 es el mejor. Es uno de los mejores. Está muy bien, sí. Yo creo que para Johnny era el mejor también. Sí, por más que nada por el tema de Nemesis. Ah, claro. Y Álvaro dice que la 5 es la peor. De las películas, o sea, ¿con la 5 cuál es? ¿3? La 5 es la que a ver. La 5 es la penúltima. Exacto, ese final que te lo ponen tan... En plan, hostia, parece que va a molar porque están todos tal.
y luego llega la sexta y se lo come esa, todo. Esa doy pie a Álvaro de que es aberrante, ¿vale? Porque ahí es cuando deciden meter incluso personajes de sagas de videojuegos, destrozarlos y hacerlos muy mal, ¿vale? Por lo tanto es aberrante, pero aberrante es una palabra común en toda la saga. La 5, porque yo he hecho el ranking ya antes. Ah, vale. La 5 es una que tengo también puesta de las peores. O sea que sí, estoy de acuerdo. Yo la pondría también de las peores. Si no, pero es, no la, es peor. La peor. Para mí no es la peor, pero estoy a favor de Álvaro en lo que ha dicho. Tommy dice: con el bigote te pareces a Pablo Escobar, Johnny. Te voy a llamar patrón a partir de ahora. Vale, no me importa. Caspillas dice: yo de Resident Evil, los dos de Nemesio y el 5 y el Operación Raccoon City. La Operación Raccoon City también me lo pasé yo en Xbox 360. Qué grande la Xbox 360. Ya ves. Poc dice: hola Carpi, muy buenas tío, ¿qué tal? No, te ha dicho Carpo. Pero ha rectificado. Bueno, pues salúdalo. Yo no saludo porque a mí no me ha dicho hola. Hombre, claro, porque es suscriptor mío. Nada. A ti también entran solo a saludarte a ti, ¿eh? Que los tengo hipeados ya. A ver. El baúl de la primera de las películas está bien hecha, no es gran cosa. La 2 aceptable, la 3 más o menos, y a partir de la 4 todo se fue al diablo. El patrón Carpi. ¿La 3 más o menos? Reconsidéralo. La 3 para mí es la peor de todas. Piénsalo, ve al baño a cagar porque ayuda a liberar la mente. Ya sabes, mientras baja eso, pues tú liberas. Y luego vienes y piensa a ver si la tercera es buena. De verdad. Es un consejo, de verdad. Liberar presión. Hola al otro Cato. O sea, hola para ti también. Y luego dice que él tiene el Raccoon City. Y Álvaro dice: la quinta es la que meten zombies nazis conduciendo motos a León, Barry, entre comillas. Uh-huh. Y el final con el intento de X-Ray de Mortal Kombat. Sí. Tommy dice: siendo objetivos, el personaje que más se parece. Es que en realidad. Sí. Sí. De aspecto físico, ¿vale? En la película número 2, Jill Valentine. Pero luego se transforma en rubia. ¿Por qué? Es que no había tintes. Para diferenciarse. Es que no había efectos como el bigote de Superman. Horrible. Horrible. Lo bueno, lo único bueno de esa mujer, de la actriz, del aspecto de la actriz que le pusieron en la película, cuando se transforma en rubia, es que lo hicieron bien en ponerle la arañita en el pecho, que controlaba, porque eso forma parte de la historia del videojuego también, ¿vale? Pero lo bueno de eso, pero le quedaba, es que tenía un canalillo muy bueno. Sí, claro, además estaba bien servida ahí. Sí, es lo mejor, es lo mejor del personaje, porque lo demás no tiene ni pies ni cabeza. Estaba bien, estaba apretadita. Pero quedaba muy cutre eso, o sea, creo que podrían habérselo curado bastante. ¿El qué? Lo del aparatito aquí en el pecho, le quedaba como súper cutre, en plan un cosplay de una. En realidad el videojuego era bastante así también. Pues no te quejes, que es una buena adaptación. No, no iba con un traje de látex, iba con una capa. A ver, el chat. Caspilla dice: ahora mismo tengo el pelo como león. Es la hostia, lo largo que tengo el flequillo. Sí, es como la semana pasada y al final no se. Hemos visto la foto y. Vamos, yo he visto fotos tuyas en el Twitter y sí, el pelo está chulo. Álvaro dice: a mí la 3 como película me gustará bien. El problema es que es la menos. Jesús Galván nos dice: ninguna ni las de animación. Saludos, qué buen canal. Muchísimas gracias, Jesús.
Buenas, buenas. El baúl dice, la 3 está más o menos. Pop dice, este autotraductor. Isaac, la tercera, los zombies parecen de baratillo. Los poderes de Alice son Deus Ex Machina continuo. Un segundito antes de que sigas leyendo. A mí la 3 la pondría una de las últimas en mi ranking. Y También la última. yo no sé, pero si ya se me hace insoportable, y os voy a dar la razón, ¿no? Si ya se me hace insoportable ver a Alice, si tengo que ver a los clones, se me hace más insoportable todavía, ¿no? A mí es que el tema del desierto se me hace muy pesado, muy aburrido. Y sobre todo el principio, cuando atracan a Alice, los vagabundos esos, tío, catetos. Uf, esa escena queda totalmente horrible también. Pop dice que evolucionó el personaje por lo... El baúl dice, yo no sé ustedes, pero quiero un bigote como el Jesús Galván dice realismo, que es la coletilla típica del canal Random. Álvaro dice, cuando vuelve Jill es rubia porque en Resident Evil 5 también lo tenía. Es que hace ya 1000 años que no, que me lo, pero sé, pero no me acuerdo. Sergio Flores nos manda una carita feliz. Buenas, Sergio. Muy Pop buenas. dice, yo vi los Raccoon. Están buenas. ¿Los Raccoon City animes? Sí. Querrá decir las películas anime, ¿no? Sí, supongo. Ah, vale. Las películas de anime. Digo porque serie de animación no tiene. También hablaremos de las pelis anime después. Vale. A ver, y Tommy dice, la 5 me gusta más que la 3 y la 4. Yo, más que la 3, sí. Yo la veo muy Estoy larga. mirando en el ranking. La 5 la veo una excesivamente larga, tío. Y dice también que la 3 es como un Mad Max, pero del todo a 100. Mira, ahí estoy de acuerdo. ¿Mad Max? Pero muy del todo a 100. Muy del chino. No insultemos a Mad Max, hombre. Álvaro dice, en la última se carga la cronología, es absurdo. Es que... Mira, yo he tenido que ver, y de hecho he querido ver para criticar más las películas, las dos últimas en estos 2 días, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo sabía perfectamente que no tenía correlación ninguna la penúltima con la última. Pero es que luego le he vuelto a ver y dices, es que no tiene puta nada que ver. Es que parece como si se hubieran comido todo lo otro. Todo el final de la 5 No, se no, no, lo el borran. final no. Sí, Todo. sí. No, el final, porque en el final están todos, en principio, porque en teoría iban a volver todos en la siguiente. Sí, Pero Leon se luego, supone que estaba. todos. Pero luego dicen, ah, no, han muerto todos, solo está viva Alice. Anda, qué bien. Bueno, y luego Y Claire sale a toda mitad de la anda. película. Sí, claro, luego ahí, pues mira, sale ahí en Porque plan, es hola, ¿qué tal? acojonante la última película, el capítulo final. Y lo he visto hoy, esta mañana, ¿vale? Te tienes que tragar media hora de película absurda para que salga algún compañero, para que salga Claire. Y empiece a salir algo de historia en la película. Es que es media hora. De hecho, te lo voy a decir. Minuto 30 con 0,5. Una puta mierda. Tommy dice, Johnny, en el próximo directo retócate el bigote con CGI que... No, tío. Ese me parecería mucha mano festil y paso. Nos pondremos la barbilla de Baffle, de Faffle. Exacto, nos pondremos dos huevos aquí pegados y ya está. Con pelos. Con pelos. Qué sucio. El baúl de los horrores dice, no vi ninguna de las animadas. Miedo a llevarme una... Pues las Oye, animadas son mejores que las de acción real. Te es las como recomiendo. si estuvieras en el juego, están bastante bien recreados los personajes. Y es como una historia que pasa dentro de... Imagínate, Resident Evil 4 y Resident Evil 5, ¿no? Pues en mitad te meten una historia y te la han puesto en esa película. Pero Sí. no la cagan en versión personajes, por ejemplo, en la película número 5. La animada no, normal, ¿vale? Leon. Hostia, que te has cargado el personaje. Barry. Hostia, que también te la has cargado. Ada. Hostia, que también te la has vuelto a cargar. Chris. Hostia, que te las cargas la 4. Y Claire ya llevaba rota desde hace un tiempo.
O sea. Así que. Personajes originales de la peli. Quitando a Alice. Que era original, pues yo qué sé. Digamos que. En el juego Resident Evil. El malo. El rubio. Que no, Wesker. Sí que copia algo de Matrix, ¿verdad? Y todos lo hemos podido ver. Pero bueno, que lo hagas con un personaje en una saga, pues puede quedar bien por poderes y demás. Pero que lo copies ya con Alice, con Wesker, con. Que tengan todos superpoderes. Hasta el chino ese de la última, tío. Que era muy rápido. O sea. A lo mejor ya es sobre. Ya ha sobrepasado eso, ¿no? Ya ha abusado de ese efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que no queda guay para mi punto de vista, ¿vale? Pero bueno. Y luego Wesker también está mal hecho. Wesker no suplica como suplica en la última película. Y siempre ha sido el malo, ¿no? Como el la penúltima. ¿Ya? ¿Qué? Ya la seguiré. Vale, Jesús Galván dice, así van las primera. Después la 5 y luego la última para que te la saga. Pop dice que no ha visto ninguna de Mad Max. Pues bueno, yo te recomiendo Mad Max, sobre todo la 2 y la última, la de Fury Road. Que es, Fury Road es un peliculón. Sí. El Baúl dice, estábamos tan acostumbrados a que en los directos el único botón sea Prototax. Ahora que Carpi lleve uno también es flipante y no sé si llamarlo Carpi o Prototax Junior. Llamadme como queráis. Oye, pues cuando me afeite, ¿qué me vais a decir, Carpi? Hacemos un cambio. Tú me dices, las 6 dicen que Wesker los traicionó y ya está. Es que las 6 intenta explicar todo muy rápido para ti. Porque al director se le acababan los derechos y iban a pasar a ser solo de Sony. Antes los tenía compartidos con Sony. Y claro, dijo, voy a hacer esta última. Voy a darle trabajo a mi mujer y entonces hay cosas que se explican muy rápido. De hecho, el origen del virus que se ve en la sexta es algo diferente al que se ve en la dos. Y ya, o sea, no tiene sentido alguno tampoco. Caspilla dice, para el final, foto lavándome los dientes. Venga. Vale. Tommy, no, pero a mí el prólogo de la seis no tiene nada. No tiene nada que el de la 2, que también te explica el origen del virus y no tiene nada que ver. Exacto. Cierto. El baúl, entonces veré las animadas. Te las recomiendo. Sí, sí, yo también, totalmente. Mira que soy muy hater de las pelis normales, pero la verdad es que no tiene nada de malo las otras. Jesús me dice, espero un vídeo con la cronología. Pero. Pues son, son unas cuantas. Un videazo puede salir de ahí. Lo... Hombre, pero para tu canal molaría mucho, ¿eh? Sí, sí, lo apuntaré. Esta semana he hecho una y ya estoy haciendo otra. Muchas ir subiendo, o sea que... Pues dice, los poderes de Wesker, la teletransportación. Los movimientos rápidos esos que tiene y demás. El Baúl dice, queremos nuestro directo de Charm. ¡Oh, Dios! Hostia, hoy me han pedido, y esto no es... que dijese y hablase sobre todo lo que supiera de Sarnado 6. Y le he dicho que lo sentía, pero que odiaba esa saga y que iba a hablar de la saga en mi canal. Sarnado 6, ¿pero cuántas hay? Sí. La 6 es la última que estrenan este año. ¡Oh, Dios! Sí, sí. No quiero hacer un directo de esto porque no quiero, no he visto ninguna y no voy a ver ni. Yo no voy a verme las 6. No voy a verme las 6. Sí. Claro, sí, hombre, sí, yo he visto las 5. ¿Tú has visto las 5? Una mierda. Las 5. Sí, 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 sí. Yo he visto las 5. En 2 días las vi. Joder, qué ganas. Álvaro dice, en la 4 no entiendo qué es Scofield. Lo de la cárcel supongo que sería un intento de guiño a Code Verónica, pero es un cachondeo. Yo tampoco lo entiendo, que metan a Chris ahí. Es que realmente no pinta nada, o sea, lo único que han cogido de la saga de videojuegos es el nombre.
Porque lo que es la saga de Sí. películas claramente es la historia de Alice. Ya te lo dice el inicio de cada película. Hola, soy Alice. Hola, soy Alice y vengo a joder la historia, ¿sabes? Sí, pero por eso, pero está mal enfocado. No se puede ver como una adaptación de los juegos porque no es así. Es la historia de un personaje llamado Alice dentro del mundo de Resident Evil que han hecho lo que han querido con él. Es la Aparte, que es cuestión. lo que Álvaro dice, lo de meter a A Scott. no, A Chris, a perdón. Chris, A Chris. tampoco hacía falta estropear un personaje, No. ¿no? O sea, uf. Es que para hacer eso no metas a ninguno de los juegos. Mete otros personajes con otros nombres que te has inventado Alice y cuentas dentro de la historia de Resident Evil algo con nuevos personajes. Pero no Claro, mezcles personajes nuevos esa es la con cosa. personajes del videojuego que además no tienen nada que ver con los juegos. Chicos, No, tío. Johnny, Dime. sigue leyendo el chat y voy a cerrar la ventana que me está entrando un airazo que flipas. Vale, ok. ¿Vale? Ok. Pop dice, Carpe Sicario lo llamaban a por el bigote. El baúl de los horrores, jaja, el Sicario. Álvaro, el que crea el virus en la 2 no aparece en la 6. Le dan otro origen completamente nuevo porque no Ya estoy, sabían cómo. chicos. Sí, es lo que digo, el origen que le dan cuenta en la 2. Entonces no entiendo que hagan esas cosas. Joder, mírate la película antes y continúa lo que has contado en las otras, ¿no? Bueno. La última es, en plan, vamos a reiniciar la historia dejando solo a Alice y a cerrar la historia solo de Alice. Porque realmente, si vemos el final final, lo que es el virus sigue. Siguen habiendo zombies y tal. Lo que se cierra lo que es toda la historia de Alice, que es lo único que se ha contado en esta. Totalmente. Por cierto, un detalle del final de la película 5. La penúltima. Donde al final de la peli, justamente, antes de la batalla esta contra Jill y la novia de Toretto en Fast and La Furious, y Michelle, Michelle Rodríguez. que Michelle se Rodríguez, sí. inyecta a Michelle el parásito de las plagas, como dicen en la peli. Lo que viene siendo en la saga el mismo virus que tienen los satánicos estos, los sectarios de vivir es morir y más adelante en la 5, que es el Uroboros, ¿vale? Lo llaman ahí el parásito de las plagas, ¿vale? Y el efecto es un poco extraño, en vez de mutar como hacen en todos los Resident Evil. Yo creo que se le acabó el dinero para CGIs y cosas. Y hicieron. ¿Qué hicieron? Pues lo mismo de siempre, poner los poderes de Wesker. Y hacer que pelee mejor. Y que de una hostia te pare el corazón. Y así te. Ya no hay que meter efectos. Porque cara de mala hostia Michelle ya tiene. Es una chorra, Michelle. De hecho, podéis ver aquí abajo, yo soy Alice y él es Michelle y él Sí, parece un tío normal. Él totalmente. parece un tío normal, no hay cambio, macho. Es increíble. Fue fácil hacer el cambio. Sí. Tommy dice, las animadas se titulan Degeneración, La Maldición y Y Vendetta. Vendetta. Pong dice, Carpi, esto no tiene nada que ver con. ¿Pero has tenido alguna consola? Sí. Tuve la Play 2, la Xbox 360, la Wii y tengo la Nintendo 3DS, igual que tuve la Nintendo Pocket y la Tocha. ¿La Ya está. Nintendo Pocket qué es? Sí, la Game Boy, la Game Boy. Ah, vale. Y ya está, no he tenido más. Porque uso el PC de consola. Sí, la verdad es que El sale muy ma. rentable. Sí. Y además es lo que mejor manejo, o sea. Claro. El baúl dice, lo único que se sabe de esa es que es la final. Muchas han durado, ¿eh? Muchas han durado. Yo recuerdo una Nochevieja que después de las uvas, no sé si fue en la sexta, pusieron Sardado como fin de fiesta y era en plan, hola, ¿en serio? Yo tengo un colega
aquí en Jaén que es muy fan de la saga Sarnado, tío. Y de las Madre mía. películas estas de monstruos. No sé quién contra no sé quién, ¿sabes? Ah, ya, sí. Vale. El baúl de los horrores dice: hola, soy Carpillas. Exacto. Carpillas, ¿para cuándo el directo de Pinturillo? No lo hemos hablado aún, Pues lo pero planearemos, ¿eh? Lo planearemos. cuando sepamos lo pondremos en la red. Así que seguidnos por ahí en Twitter y Facebook de Siberia. Se llama igual. Por cierto, ya mismo, si no es la semana que viene, raro es, saldrá ya nuestro primer vídeo juntos en una serie de gameplays de Sea of Thieves. Algún tráiler o algo haremos. Sí, ¿cómo nos lo pasamos? Ya ves, ¿qué tal? El baúl de los horrores dice: ya en serio, si bien este son malas en su mayoría, la verdad es que hay que tener pelotas para agarrar el nombre de la franquicia de un videojuego muy popular y hacer otra cosa. Sí, Vamos, totalmente de acuerdo. es lo que vende. Lo raro es que cada una de las películas es muy exitosa, porque si no, no hubiesen seguido más, ¿sabes? Han recaudado muy bien. Y no entiendo si es porque hay fans que con tal de que se llame Resident Evil ya compran todo o qué, porque claro, cuando alguien es tan fan como Antonio, por ejemplo, de sus sagas favoritas y ve las películas y ya no es el que digas el plan hate, ¿no? De que estamos de coña, pero es que realmente te decepcionas, Sí, te mosquea sí. que hayan hecho eso con una de tus sagas favoritas. Sí, totalmente. Tanta gente paga por ver algo que sabe que no es una saga como la de los videojuegos. Ya ves, ese es el problema. Bueno, Porque yo no puedo si decir eso. No puedo decir eso porque sí, también porque te. tú las tienes, sí. Pero quiero decir, si la 1, bueno, la 1 para mí es la mejor. Se apega a los, aunque tampoco mucho, pero es la que más se centra un poco en los juegos. Vale, si se hacen la 2 y ves que la 2 ya no tiene nada que ver. Pues yo creo que ahí se tendría que haber acabado. Pues sí. Pero no, taquillazo, 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 así hasta Yo 6. creo Y que porque se. sinceramente después de la 2 se Y tendría que por. haber acabado. Sí, y no siguen porque el director ha perdido los derechos. Y Sony quiere hacer otra cosa ahora con. Que si no, tendríamos 7 el año que viene. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Tommy dice. La Alice, no sé por qué, me recuerda a Selene. ¿Será porque ambas son sagas dirigidas por los maridos de las protagonistas? Hay muchos versos en internet que comparan la historia de Resident Evil con la de Outworld. No sé por qué, porque una lucha contra Lee, pues, y es vampira y la otra es lucha contra zombies. Pero me ha Pero gustado sí que es verdad que hay mucho, mucha comparación. me ha gustado mucho el comentario y la pullita de Tommy a la puntillita esa de por los maridos. Me ha gustado. De todas formas, tampoco tiene. Porque esta que se estrena mañana, la de Un Tranquilo, es una película de terror protagonizada por Emily Blunt, dirigida por su marido. Y se ve que está muy bien. O sea que a veces sale mierda solo por meter a tu mujer y tal, y otras Sí. veces los dos trabajan juntos para sacar una buena película, que es lo que Claro, debería pasar. si es eso el caso, pues perfecto. Álvaro dice: a mí el actor que hace de Chris me gusta, lo sé, pero no le pega nada a ese papel, y menos si lo comparamos con el del videojuego, sobre todo. Supongo que pensaron: una cárcel, Michael Scofield. Joder, es que yo no digo que el actor sea malo, ¿vale? Pero a lo mejor no era el adecuado para hacer de Chris, porque si habéis visto a Chris en el juego, por lo menos en el número 5, en el número 6, pues Chris era en plan de. Es un petao que le costará hasta moverse porque tiene músculos donde no existen, ¿vale? Y entonces, pues, Chris de la película, pues dices. ¿Y este quién es? Y hasta que me dicen Chris Redfield, pues claro, porque yo no sé quién coño es porque el aspecto, porque es que es imposible. O sea, que me digas Ada Wong en la película número 5, pues sí, sabes que es Ada Wong. ¿Por qué? Porque el traje es ir. Se conoce por el traje y la cara chinaca que tiene. O sea, es normal
que lo conozcas por el aspecto, incluso te voy a decir Leon, en la misma película, la 5, pues estéticamente está bastante bien. ¿Vale? Que luego la caguen en la historia totalmente, pues también. Y que la caguen sobre todo con Leon me toca los huevos mucho, porque es uno de los personajes principales. Y lo han dejado como para... Madre mía. Vaya chat, Tommy Dale. dice, hablando de Toretto, directo de Fast and Furious. Tenemos un directo de Fast Tenemos and uno. Fue de los primeros debates, si no recuerdo mal. Sí. Temporada 1 con Van Play. Sí. Fue un gran directo, un buen vídeo, ¿eh? Sí, fue de los primeros, ¿verdad? Creo que fue el segundo, de Y creo hecho. que fue, de hecho, el segundo o el tercero más eso. Sí. Y recuerdo que uno de los miembros se tuvo que ver todas las películas. Exacto. Y no le gustaron mucho porque Bueno, eran así, machistas. así se han culturado, se ha culturizado un poco también en el mundo del cine. Sí. Pog dice, el siguiente directo podría ser criticando la cronología de Rápidos y Furiosos. El señor Caspillas dice, ¿por qué León en las películas está gordo? Te voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué Batman en las películas está gordo? Ya está. Realidad. Como dirían los del canal random, realismo. Eso. Aquí tenemos a Batman en forma y aquí a Batman en En forma de forma. donut. Muy bonito fue, de verdad. Es que es muy bueno. Eso fue muy bueno. Y sus huevos. Sí. Esos huevos. Madre mía. Madre mía. Dice que tiene la PS3 y en este momento está jugando a ella. Perfecto. Jesús dice que si hubiera un remake, ¿con cuál empezaríamos la trama? ¿Con Resident Evil 0 o con el 1? Yo empezaría con el 0. Un remake. Sí. Pues ojo que yo empezaría con el 1. ¿Por qué? Porque creo que para una película de zombies, ¿vale? Empezar con el 1 incluso le daría más facilidades por el tema de la mansión y todo eso. Y yo qué sé, una peli con la mansión con zombies y demás puede ser llamativa. Incluso más fácil de hacer que la 0. ¿Vale? Que tiene más escenarios. Que todos sabemos que luego en el 0, quien lo haya jugado, ¿vale? Luego vas a la mansión, ¿vale? Pero yo incluso empezaría por el 1. Por eso empezaría con el cero yo. Vas a la mansión y luego ya la 1 se desarrolla. Paul dice, el directo de Pinturillo será con... Sí, el directo será jugando Claro. con vosotros. Caspias dice, hostia puta, me acuerdo de lo de la sexta, aunque creo que era en Neox. Eso sí, creo que fue Nochevieja o Navidad. Ya, pues ya me hubiese gustado a mí Jeepers Creepers 2 en Neox, una noche vieja, porque Sarnado. Pop dice que espera nuestra serie, patata. Así que Espera, ya iremos espera la serie. anunciando también. Te gustará porque está muy chula, ¿eh? Iba a ser, de hecho, ya os digo que iba a ser una miniserie. Sí. Y al final, pues será una serie con todas las letras porque conseguimos bastante tiempo para grabar. Ya ves. Y de ¿Cómo hecho, que? a veces nos costaba sacar vídeos en nuestros propios canales porque estábamos todo el día jugando. Y bueno. Álvaro dice a Michelle Rodríguez tablet tanto aquí como en Fast. Tommy dice, me voy a sincerar, en el final de las 6 no me esperaba que la Alice fuera un clon más. La verdad que me sorprendió. Yo tampoco. Siempre pensaba que esa Alice que veíamos protagonista era la real. No un clon. Porque a mí no me interesa la vida de un clon, realmente. A Ya mí no te interesa. Ya no realmente... te. Dime. Termina tú. Digo que ya no te interesa la vida de Alice como para clon, que ni Claro. siquiera es la original, ¿no? Pero fue un giro que no estuvo mal. A mí realmente no me sorprendió. Me decepcionó igual que todas las otras ocasiones. Es Qué que... heavy. Incluso, mira. Mira, yo que soy hater con las pelis. No sé si lo habéis notado. Si no le hubieran puesto lo de los clones a la saga de pelis y se hubieran currado un poquito más la historia
de poner situaciones nuevas y no forzar lo de los clones por todo el mundo, ¿vale? Pues yo creo que incluso la historia hubiera salido un poco mejor. ¿La sabes? O Yo sea. es que no me esperaba que fuera un clon, por eso. Pensaba que estaba viendo la historia de Alice real y es un poco decepcionante saber que es un club más, ¿sabes? Porque, Claro, joder, es pero en plan, he visto 7 pelis de una pava que ni siquiera es la original. sí, pero aparte que no lo digo solo por Alice, lo de los clones, lo digo por todos los personajes, tanto Michelle como Carlos Oliveira cuando sale en la casa de Maridito Perfecto, como muchos de las que mueren en la primera peli, el negro que no sé, el comandante de la fuerza de Umbrella. Que va en la primera peli a la colmena. No sé el nombre ahora mismo, ¿vale? También vuelve su clon en la quinta película. Y muchos más, ¿vale? La gente de por la calle, de los escenarios, esto que crea Umbrella. Todos los clones que tienen luego para hacer 1000 escenas. Todo eso, yo qué sé. Se podía haber planteado de otra forma. Es que el planteamiento está mal. Sí. ¿Hay algo que esté bien? Y mete, no, por eso, porque no respetan los personajes del juego y meten un personaje nuevo tal. O lo metes todos nuevos o te centras en los del juego tal como son. Sí. No hagas mezclas raras y menos encima cambiando los que conocemos todos. Totalmente. Aparte de... Dime, dime. No, no, pues se están llegando un mogollón de Ah, comentarios. pues sigue, sigue, Dime. sigue. No, digo, el valor de los horrores dice o racista, como dicen algunos, o solo es una propuesta interesante, mal desarrollada. Yo creo que es propuesta interesante, mal desarrollada. Racista tampoco, no creo que es exagerado, no Hombre, sé. no creo. Pop dice, Chris y León son no son los mismos los a ver, Chris y León no son los mismos o son diferentes. Chris y Leon son Dice, diferentes. sí, son diferentes. Tommy, The Rock como Chris Redfield en el reboot. Hostia, The Rock. Pues mira, The Rock, si hubiera salido, porque yo creo que la última película, el capítulo final, ¿vale? Quisieron hacer una peli de acción sin mucha cosa más. Y de hecho tú me has dicho 100.000 veces que te quedas con una peli de acción, el capítulo final, que es de acción y punto. Yo creo que si hubieran metido actores como The Rock y, no sé, Statham y un montón más, típico Fast and Furious, Lord, qué bueno. pues hubiera sido mejor. Si da igual, si ya la has cagado. ¿Sabéis? Ya mete algo, mete algo. Aunque no concuerde, si no concuerda nada, ¿qué más te da? Como si quieren meter un dinosaurio. ¿Sabes? Podrían. Un Ya. dinosaurio zombie, fíjate. ¿Qué te crees? ¿Que no lo habrían pensado? Qué guapo. Caspillas dice, ver que el señor acá, el gitano de los mares, quiere ser Kratos, creo miedo en mi ser. Ah, pues ojito, porque ya hay fanarts de Momoa como Kratos y todo eso, ¿eh? Que el gitano de Pero los. no, no creo, El no creo. gitano de los mares es. ¿Quiere ser Imagínatelo haciendo de Kratos. Pero que si, sin que le quiten el pelo. Con su pelo largo. el gitano nórdico? El gitano nórdico, tío, pintado con esto rojo. Y a los demonios y a las bestias estas legendarias que se encuentran y demás. Pues en vez de matarlas, pues les pide un eurillo. Y ya si no se lo dan, pues las mata. Les Y en canto en la plan. bombita. Y pone, venga niño, ¿cómo se llama? Atreus, ¿no? Sí. Pues al Atreus lo pones con con una caja de estas de madera a tocar. Mientras pelea. Ya sí, señores, es nuestra versión de Kratos. Sí, y Vamos. aparte tendrían como un animalito en plan mono, como Marco, tío, un mono que acompaña a Atreus, es su mascota, que haría las palmas mientras. O sea, sería la polla. Pog dice que a mí Rápidos y Furiosos
paso mucho a la acción y no carreras. A mí precisamente me gusta más por eso, porque ahora es una acción que no te crees ni de coña, que es en plan, venga, te vas. Son tan flipados que sabes lo que estás viendo y mola más que carreras de coches normales, ¿no? Para mí, ya cada uno. Caspias dice, es malo porque es calvo. Pox le ha hecho gracia lo del Batman. El baúl de los horrores. No sé por qué en todos los directos me quedo mirando el póster de Ah, aquel. Batman. Quizás porque no está gordo ese Batman. Es que ese es el Batman de los De Arkham, Arkham. de la saga de videojuegos. Es más, no veis, el de Joker está mucho más guapo, pero está delante Está de aquí, girado. exactamente. Álvaro dice, hace poco me pasé Resident Evil 0. Este último me gustó, pero sentí que la historia era un poco inconsistente. Y luego te dice, en el 0 no están en la mansión, solo se ve en la cinemática final. Entonces, Caspias dice yo. ¿no es la misma mansión la del juego que yo he jugado? Ah, Es no que sé. ya no lo sé. Es que me lo pasé también hace ya tela. Los antiguos me los pasé hace ya. Caspias dice, yo tenía un mapa de Minecraft de con un colega recrear la mansión Spencer Evil, pero no pude terminarlo. Conseguí acabar la primera planta del cementerio. El baúl de los horrores. Aunque no está Rubén, que le mandamos un saludo desde aquí, los spoilers locos aún siguen llegando. Hombre, es que ellos tienen que tener spoilers, si no, no podemos Claro. criticar como toca. Tengo que spoilearlo, tengo que meterme con ellos, lo siento mucho. Exacto. Pop dice, estoy pensando en comprarme la PS4 o la Xbox One, cuando me compré. El baúl dice PS4, Caspias dice 4, PC. Para comprar una Xbox te pillas un PC. Y Tommy dice, Umbrella Corp va a comprar Siberia. No creo. Oh, no creo. Igual los intentan cerrar. Sí. Caspias le recomienda a PS4 y se ven muchos más. Jesús dice, Wesker tenía buenos poderes. Lo que no entiendo en el juego. ¿Tenía una variante del virus o era el virus T más diluido? Una cosita antes de que siga leyendo. ¿Te imaginas que al final del directo tenemos un audio del correo diciendo: hola, soy Alice y vengo a cerraros el canal? No pasa nada porque sería un puto clon y la verdad, Alice. Oye, yo digo una cosa. ¿Podría hacer una peli? ¿Podrían hacer una peli? En plan Escuadrón Suicida, ¿vale? Que Con los seguramente clones. tendría más éxito. Nada más que como si fuera una película de comedia, en plan que estuviera el Batman de Affleck, que estuviera Alice, que estuviera el gitano de los mares, sí, ¿sabes? Personajes desastrosos, tío. O sea, me gustaría, me gustaría. Pog dice gracias por la opinión de respecto a las consolas. Anita Medina, que le mando un saludo. Muy buenas. Las películas es un hecho, no valen, los personajes no son iguales, la protagonista no tiene nada que ver con la saga de videojuegos. Hombre, que se supone que se hizo basado en videojuegos. Saludos y un corazoncito morado, qué bonito. ¿La conoces? sí, es suscriptora del canal. Ah, vale. Álvaro dice, bueno, estoy de acuerdo en Yo también. se pasan por el forro todos los juegos y hacen su versión, que no me parecería mal. Como digo, si todos los personajes fueran nuevos, coges solo el nombre Exactamente. pa para vender, pero sabes que no se basan en eso. Exactamente. Pero lo que han hecho no. Álvaro dice, yo creo que no tenían una idea fija. Y ala, ya se nos ocurrirá algo dentro de 2 años. Sí, porque en principio no iba a ser una saga tan larga, ni de coña. Mira, a mí si hubieran dejado la primera peli, no tendría motivos para meterme con ellos. Te lo digo sinceramente, a mí la primera película me parece que como película de acción y no es mala. Porque no meten personajes de ningún tipo, ¿vale? Conocidos por la saga de videojuegos. Tiene el nombre de Resident Evil, pero ya sabemos todos que eso lo utiliza muchísima gente, nos duela o no nos duela, para vender. ¿Vale? Eso es la realidad. Pero si tú vas al cine viendo, bueno, sé que no es Resident Evil, voy a ver la película de zombies. Pues te lo pasas bien. Y encima, los zombies son del estilo Romero, porque son de estos lentos, de estos, ¿vale? Tontitos.
No son de los típicos rápidos infectados y todo eso. Y eso en realidad son los zombies de Resident Evil, ¿vale? Ahora que has nombrado a Romero, Sí. hay una cosa que me mosqueó mucho en su momento, es que Romero iba a dirigir una película de Resident Evil, hizo un guión incluso, una Sí. película de Resident Evil, que se basaba mucho más en uno de los videojuegos, y se lo descartaron a Romero. Y dices, Romero te puede sacar la mejor película de todas. Y más con la experiencia que tiene en zombies, que prácticamente fue El mejor. el creador de este género, ¿no? Sí. Y le rechazas un guión a ese hombre. El creador del zombie común en cine fue Romero. Es que no me jodas, tío. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién toma esas decisiones de mierda? Pues el que no ve dinero. Si no vende, pues a lo mejor, pues ya está. Y a lo mejor ha vendido más esta mierda, ¿sabes? No, está claro que ha vendido 6 películas, no me. No, no, ya. Y porque dijeron de cerrarlo porque tú has dicho que Porque perdía los perdían la derechos. A licencia. ver, los derechos son compartidos, son de Sony, pero los compartía con Paul. Y Paul Anderson podía hacer lo que quisiera. Claro. De ahí lo de meter a su mujer, todos los cambios que ha habido con respecto a los juegos y demás. Pero a Paul, el año pasado, se le acabaron los derechos y llegaban todos a Sony solo para ellos. Sony en principio dijo que iba a realizar basada en los juegos de terror con James Wan, que dices, hostia, James Wan, Resident Evil, puede molar. Pero las últimas informaciones es que al final Sony quiere seguir haciendo acción y no terror. O sea que veremos en qué se queda la cosa. A saber, Paul dice que de era la. todos modos, Resident Evil siempre ha tenido algo de acción. Sí, en los últimos juegos sobre todo. Bueno, sin contar el 7. Pog, te quiero la PS o The Last Part 2 pronto y la Xbox One para el juego de los piratas. Si tienes PC, pruébate el juego de los piratas antes con el Game Pass este, Sí. porque tiene muchos bugs, tiene muchos problemas de conexión y nosotros lo hemos pasado muy bien, pero. Sí, y sobre todo es un juego para jugar en cooperativo. Que sí, que todo el mundo me podrá decir, sí, pero puedes jugar individual. Sí, claro que puedes. Pero la experiencia yo creo que es para jugarla en cooperativo. Además, como dice Johnny, lo de los bugs. Nosotros hemos visto algunos que no veas qué bugs. En plan de. Al principio tiene que salir tu barco en el muelle aparcado para que tú puedas cogerlo, ¿no? Johnny no estaba conectado, no pudo verlo, pero le saqué una captura de pantalla para mandársela y demás. Pero el barco salió encima de la taberna de donde tú respawneas. Y dices, what the fuck? ¿Y esto? ¿Por qué? Y hay varias cositas. Hay varias cositas. Por eso, pruébalo antes y luego ya decides. Además, es bastante caro. 70 euros. Jesús Galván dice: aquí necesitamos a Samuel L. Jackson. Además, es verdad. Caspias dice: gitano del Olimpo. Álvaro dice: en la última hay una escena muy estúpida, la del ventilador. Si Oh, no sí. hubiese, si no se hubiese apagado porque sí, se habría acabado la película. Porque es verdad, porque van muriendo todos los que les interesa la película que mueran para dejar los mínimos al final. Y esto es porque es la historia de Alice y ella tiene que quedar la diva de la saga. Sí. Es así. Es así de simple, es verdad, totalmente. Y Jesús dice, en vez de Aquaman, mejor una película. Vaya, la peli de Sofá me encanta, ¿eh? La original. A mí también. Caspillas, ¿y se hacen las películas basadas en la original Kratos? Porque no le prestó la fragoneta. Anita dice, what the fuck. Tommy dice, off topic. La coña de qué oscuro no será del universo DC del tráiler de Deadpool 2 me ha parecido epiquísima. Deadpool Sí. 2, tío, es que Deadpool no tiene. Se pasa las licencias por el forro. También hace una coña sobre Thanos. Se lo pasa todo por los huevos, tío. Pero es porque es muy Deadpool. Sí, claro, eso está bien. ¿Ves? Mantener la esencia de un personaje.
Se puede hacer. En lo que hoy Pero estamos hablando, no. Eso no, 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 claro, no. mira, ahí tenemos el ejemplo de Deadpool, bien adaptado, y Alice, que es nueva y no está nada. Sí, totalmente. Es mi mujer y aquí tiene que estar. Caspillas, fuera bromas. Yo veo más a Jason. El pelo blanco, pones lentillas y está Zeus. Meterlo de Poseidón sería de mal gusto. Pues de Poseidón, sería de puta madre. Aquaman Oye, pues evoluciona a Poseidón. de Zeus, como dice, no quedaría tan mal tampoco. El gitano de los cielos. El baúl dice, si le quitamos lo del tranquilamente Rec, podría ser un remake español de Resident Sí. Evil. Una Y mejor cosita, hecho, y mejor hecho. tú sitúate en la escena de Kratos subiendo al Olimpo a pelear con Zeus. Y que conforme vaya subiendo matando enemigos, se vaya escuchando Camila más fuerte. Por Dios, tío. Claro, tío, es el gitano de los ma del Olimpo. O sea, ¿qué tiene que escuchar? Pues los chunguitos. Cosas de esas. Imagínate ahí un Olimpo todo. Madre mía. Caspillas dice, creo que Rec 2 se parece más a Resident Evil. Rec 2, estoy de acuerdo en que Rec, si tuviese otro enfoque, sí Podría que se parecerse. parecería más a Resident Evil. Y además mejor hecho de Resident Evil, Yo con con Rec menos 2 dinero. tengo un dilema. Es el final. El final. Donde, sí, donde al principio parece que era un virus. Mírate mi cronología. Ya, lo sé, lo sé. Pero donde al principio se ve como un virus, luego, si no lo es por tu cronología, lo digo porque es algo confuso todo. Y yo creo que lo han confundido todos ellos. No digo solo por Sí, el pues. final de la 2, sino porque luego en la 3, lo de cuando hablan con los. Por el micrófono hablan lo de la Biblia. Luego en el barco, si es un virus infeccioso y demás. Y dices, está un poco todo confundido, ¿vale? No, bueno, en la primera era una simplemente una infección que se trasladaba por saliva y tal. En la segunda metieron el que era una posesión demoníaca que se transfería a través de la saliva. Además se había creado el tema de el cepa, que era como, digamos, el gusano ese, que es como el virus original. En la 3 se muestra que todos los que son infectados o poseídos son la niña Medeiros, son la poseída inicial. Y que como son poseídos demoníacos, pues claro, a través de cantidad. Y en la 4, no sé qué cojones hicieron, que se olvidan de todo eso, de las tres primeras, y lo único malo es el gusano, la cepa esa, ni siquiera Sí. aparece la niña Medeiros. Entonces, hicieron un poco. Sí, es como si pff, tomar por culo, ¿sabes? No veas lo que me costó explicar la evolución del virus ese, pero bueno, aún así son buenas pelis. Sí, La sí, 4 un poco sí. más floja, A mí pero me gusta mucho. Álvaro dice, tendrían que haber dejado a Romero. Caspillas dice que Romero dirigió dos trailers del Resident Evil 2, creo, del juego. Sí, pero Romero tenía que haber dirigido una puta película y además es lo que digo, tenía ya un guión listo. Y el hecho de que Sony lo rechazara ya te hace pensar mal de la compañía. Sí, totalmente, tío. Tukitu está aquí, nos dice hola, hola, y una Muy carita. buenas, Tokitú. Tukitu. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? The She, que es Carol, nos manda una carita. Muy buena, Carol, ¿cómo estás? Muy buenas. Pog dice, el terror acude en 7. Lo jugaré en mi Windows XP, el Sea of Thieves. Caspillas, mañana sale God of War. Mañana iré a comprar. Mañana sale Mira ya God of War. cómo está la gente con el God of War. No sabía que salía mañana ya. Ese barco está fumado, dice. El que apareció encima del bar. El bar, que por cierto es uno de nuestros sitios favoritos. Sí. O Ya sea, lo veréis, ya lo bueno, veréis. en Bueno, no realidad, nos hace falta el bar para emborracharnos, pero ya lo no, veréis. no, no. Sé que de hecho, una de las mejores cosas del juego,
Aparte del mar, que el mar, yo creo que El mar es una es pasada, una es lo mejor. puta pasada. Como está hecho, yo creo que es el mejor juego que he visto con el mar así. El agua y demás. Los fondos, todos los escenarios y demás. Pero otra cosa muy divertida es perseguir a Johnny mientras que está borracho para potarle en la pantalla, tío. Hijo de puta. Qué por culo me ha dado. Es la polla. En fin. Caspia dice, la mejor parte del trailer es el final con Peter. Jesús Galapán dice, recemos para que Alice nunca la hagan canon. No creo que nunca la hagan canon, porque por suerte, película y juegos está bastante separado. No es algo que han incrementado. Por ejemplo, con Pokémon sí que lo han hecho. Y hay gente que considera es el Ash Greninja, que lo metieron en el juego por fandom. Y no pinta nada, porque es un Ash que solo tiene, o sea, es un Greninja que solo no podría transformarse nunca. Pero lo metieron en el juego. En este caso, el juego y las películas las veo bastante separados y no creo que nunca Alice sea canon. Y ya ha terminado. Yo espero que Alice nunca vea otra vez el cine. Como no por la actriz. La actriz hace buenos papeles. Mira, Djokovic. La actriz hace lo que era. Sí, sí, sí. Pero hay que decir que yo espero que la personaje de Alice no vuelva a salir en una película. Yo te lo digo en serio, espero que no vuelva a salir en una película. Y si vuelven a hacer una reedición de la peli, lo que ha dicho de Sony, por favor. No me molesta, y yo seguramente que hablo por muchos fans de los videojuegos y demás. No nos molesta tanto que utilicéis solo el nombre, pero no manchéis el nombre de los personajes de la saga. O sea, crear nuevos personajes si queréis, ¿vale? Trazar otra historia que no sea la del videojuego si queréis, paralelo, pues, si queréis decirlo. Pero no manchéis, por ejemplo, el nombre de Leon o el de Chris y ponéis un personaje horrible que no tiene nada que ver con lo que tiene que ver, ¿vale? Yo espero que hagan eso. Estoy totalmente de acuerdo. El Baúl dice, tendrían que quitar a Peter Griffin y poner allí Kratos. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Igual se une a Peter Griffin. Exactamente. Por cierto, no es Peter Griffin, ¿eh? Es Fatafleck, por favor. Es Fatafleck. Peter Griffin me cae muy bien, Fatafleck no. Anita dice, ¿qué opinan de las películas de anime Evil? ¿Han visto alguna? Sí, yo tengo las tres, por cierto. Yo he visto las tres. Y quiero el pack de Johnny. Y quieren mi pack. No, quieren no, pero pack, a ver. Quieren a mi ver. Pack. Hay que. Mal pensados. Pero si luego no me dejas ponerte la pierna encima. Eso es verdad. ¿Ves? Me siento solo. Pues sí. Para mí. Hijo de puta. A mí me gustan bastante. De hecho, prefiero las de anime a las de acción real. Y no sé, quizás Vendetta, que no hemos comentado fuera de cámara, Vendetta es la que más nos gusta a los dos. Sí. Pero son las tres muy buenas y mejoran a cualquiera de la saga. Por supuesto. Por supuesto. Tommy dice, Jason Momoa se rumoreó Draven remake de Cuervo. Aquí sí que en vez de The Cure podrían poner a Camela en la banda sonora. El gitano de los cuervos. Pues se rumoreó, tío, en vez de cuervos podía ser periquitos. No, no. Déjame un poquito en paz. Se rumoreó. No, es que va a ser el cuervo. Finalmente es el remake, sale adelante. Ah, bien, bien, me gusta. Así, o sea, que tendremos al gitano de los cuervos, al gitano de los mares y a lo mejor al gitano Olimpo. Qué genial, ¿eh? O sea, madre mía. Y luego tendrá su propia película titulada El Gitano y ya está. Y ahí contará su historia. Claro, su vida real. El biopic típico que suelen hacer. Álvaro dice, ¿cuál os parece peor? ¿Rec 4 o Resident Evil Venganza? Hombre. Es que las dos tienen cosas malas. Porque las dos se pasan por el forro cosas que han contado su propia saga, si os dais cuenta.
¿Hace falta que yo conteste? No. Vale. Tú ya sé que venganza. Pero es complicado por eso. Venganza se pasa por el forro. Y el final de la 5. Y Re 4 se pasa por el forro de la posesión demoníaca y tal. Y se centra en un puto gusano de mierda, que es el huésped. Yo qué sé, tío. Me quedo con Re 4. ¿Qué quieres que te diga? Sí, míralo de la manera de que... Vale, Rec 4 se está jodiendo a sí mismo en lo que lleva de películas, la correlación, ¿no? La historia y demás. Pero en Resident Evil no solo eso. Aparte de joderse a sí mismo las películas, con la correlación, está jodiendo a mucha gente. Entonces, claro. Exacto. Antes de leer los comentarios que siguen, voy a leer el... Me voy a ir a sobar ya, lo veré resubido. Muy buenas noches. Vale, buenas noches. Este rato. Que descanses. Vale, sigo. Jesús dice, mira, no sé si soy el único que tenía para hacer un universo cinematográfico y además crear una trilogía o incluso un megaverso de Marvel Zombies. Pero siempre el maldito ratón. Es verdad, tío. Marvel Zombies hubiese sido una pasada, pero estando Disney que además ha... Eso no lo vamos a ver nunca. Y es una pena, ¿eh? Hay cortos de fans, sí, de Marvel Zombies que son brutales en YouTube, ¿eh? Os recomiendo que busquéis alguno. Anita dice, ¿creen que habrá una octava película de videojuegos? Evil sea la respuesta, sí o no, ¿cómo creen que sería? Pero dice película o videojuego. De las dos. De videojuegos seguramente lo habrá. A película le contesto yo, si quieres. Vale, de videojuegos seguramente lo habrá. Resident Evil vende mucho. Ya sea malo o bueno, a la gente, hay mucha gente que le ha gustado el 7. Yo opino que no es un mal juego para nada, ¿vale? Gráficamente no está nada mal. Jugabilidad está muy bien. La historia a muchos le deja que desear. A otros le gusta bastante. Ha cambiado el estilo de juego respecto al 6, al 5 y demás. A bien, según la comunidad. Y yo creo que sí va a haber un juego. ¿Qué pasa? Que tardará un poquito. Yo creo que para el año que viene. A lo que has dicho de que Resident Evil los juegos... No solo Resident Evil venden mucho los juegos, sino los que han habido... Sí, y no son para nada como los juegos. Yo creo que el hecho de llevar Resident Evil en el nombre, muchísimo. Claro. Y como he dicho antes, hay fans que van a verlo por eso, por el nombre, y van a comprar las películas por el nombre y tal. Luego les guste o no, pues bueno. Pero a lo que le importa a la productora es ganar la pasta que ya te han quitado. O sea que eso. Y respecto a una octava película, en este caso sería una séptima, no va a haber, por lo menos que continúe la historia de Alice. Por fin, por lo que he comentado, Paul ya ha perdido los derechos y Sony quiere hacer su propia historia, pero no se sabe aún si va a ser en juegos o... Será un comienzo de cero. ¿Que habrá nueva película de Resident Evil? Sí. ¿Nueva entrega de la saga? No. Anita dice, ya moriré feliz, ya me voy, mañana lo... Muy buenas noches, Anita. Gracias por pasarte por el directo. Muy buenas noches y que duermas bien. Y antes os había dicho que linda miniatura. Gracias, gracias. Me Muchas encanta gracias. Hacerla. Tommy dice, petición de firmas para que Fat Affleck sea Alice en el reboot. No eso, pero escúchame un momento, Johnny. ¿Qué pensarías? Si en vez de... tú sabes cómo es Chris Redfield en los videojuegos, lo has visto alguna vez, ¿verdad? Sí, claro. Vale, el petao de turno. Vale. ¿Qué te parece como actor para la nueva película que saquen al primer Spider-Man? ¿Tobey Maguire? ¡Ni de coña! Pues eso es lo mismo que pienso yo con este Chris Redfield. Ni de coña, Tobey Maguire. Es que cuando lleva el traje mola porque no se le ve. Pero cuando es Peter,
Es que no me pega nada de Peter Sí, Parker. No quiero a claro. Tobey Maguire en una saga así. No. Pero es lo mismo que pienso yo con muchos personajes de Resident Evil. Claro, Claro, no, es lo y lo mismo. entiendo. Yo, de Spider-Man, por ejemplo, prefiero al actual, a Tom Holland, es un buen Peter Parker de Ultimate, y al anterior, al Andrew Garfield, que es bastante bueno, a pesar de ser un skater y tal. Pero vamos, es que no prefiero a Toby. Es que a Toby le veía la cara y digo. Es que no. ¿Te Sin embargo. gustó la tercera película con el flequillo para el lado y bailando, eh? Qué horror, tío. Pero, sin embargo, James Franco, como Harry Osborn, creo que ha sido el mejor. Sí, yo también. O sea, que ahí están las cosas, que cada película tiene. Sí, esos detallitos. Igual que prefiero a Emma Stone de. Como Gwen, que a la puta MJ chillona de mierda de la primera Spider-Man. Este hate a Spider-Man, vamos a tener que ampliar la zona hate de aquí de las miniaturas, ¿eh? Fataflex se queda corto, ¿eh? A ver, Caspillas había dicho pasa el pack. Tommy dice: existiendo The Rock para hacer de Kratos, el gitano de los mares sobra. Tommy, eres muy fan de hazlo mirar, es como un amor platónico. A ver, es que The Rock últimamente no está haciendo malas películas. Es que el cine de The Rock es para entretenerte, para divertirte, ya está. Cine palomitero, sin pretensión sí. ninguna, sin comerte la cabeza. Que estás un día aburrido, un domingo de estos que no tienes nada que hacer, te pones una Rock y te lo pasas bien. Ojo, tío, una cosa. Lo que acaba de decir Tommy, creo que ha sido Tommy, ¿verdad? Lo de The sí. Rock. Sí. No sería ninguna tontería, pero. A ver, no quiero ser racista, ¿vale? No me toméis el comentario por racista ni nada. Pero creo que Kratos es demasiado blanquito para ser. Para que The Rock sea. El actor que lo represente. Bueno, pero eso ya caracterización. ¿En serio? Eso, pero a ver, yo opino que en Estados Unidos las películas que se hacen te pueden poner un personaje que es blanco o negro, por ejemplo, ahí tenéis a Will Smith con Escuadrón Suicida, ¿no? Oye, perdona, en Thor Ragnarok hay una nórdica que es y todos sabemos que los nórdicos negros no. No, claro, o sea, totalmente. Pero no. Hace lo que le sale la polla y tal. Punto y ya está. ¿Por qué? Porque es mismo. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero que bueno, que yo vería más incluso a. Al gitano de los mares. Antes que a. No sé. Que me pierdo con tanto comentario. Muchas gracias por. Todos los comentarios que estés dejando. Sí, tío, porque yo mismo tengo que ir porque voy leyendo los comentarios por si de vez en cuando Johnny. Estoy yo mirando otra cosa y veo lo que va leyendo Johnny. Y me estoy perdiendo de la cantidad de comentarios que estáis poniendo. Sí, sí, muchas gracias, tío, en serio. Uh-huh. El baúl dice: un reboot de. Edward Furlong, madre mía, que ha acabado de estar. Pobre. The Rock, Statham y Mila Kunis. Mila Kunis es muy bonita. Patata, creo que por nombres no sé. ¿El qué? Tú por nombres no te ubicas bien. Edward Furlong, ¿sabes quién es? No. Vale, el niño de Terminator 2. Vale. El Connor. Sí. Ese. Y Mila Kunis es la novia principal de Ted. La vale. película del la oso. La película de Ted no ni quería ni verla, tío. No, la del oso no. No. Hostia, pues bueno. Porque. Y os voy a explicar por qué. Yo creía que iba a ser una buena película. De hecho, no la he visto todavía, no puedo criticarla. Eso te iba a decir. Pero, exactamente. Pero es que me han hablado tan mal de ella. Ah, sí, pues yo me lo pasé muy bien, tío. Nunca he preguntado, ¿me entiendes? O sea, he preguntado muchísimas veces por la película. Por la primera, estoy diciendo, ¿vale? Y no me han hablado, bueno, salvo una amiga mía que sí le gustó mucho. Todos los demás me dijeron que era horrible. Que lo mejor era el tráiler, de hecho, me han dicho mucho. Tío, no es tan mala.
Tommy, si aún sigues por aquí, por favor, habla de TED en el chat. El baúl dice que además tiene que ser dirigido por Hugh. Por favor, no, tío, en serio. Dejar a Bolt tranquilo denunciando a Warner Bros. Por Rampage. Por ¿Sí favor. o qué? Sí, lo ha denunciado porque él hizo una película que se... hace Joder. muchísimos años, pero la película no se... Es Rampage, es una adaptación de un videojuego esta. Lo suyo no era la adaptación del videojuego, creo. Claro. No sé. Aparte, si Warner tiene los derechos, puede hacer lo que quiera. Puede hacer 20 películas que se titulen igual. Pero el tío los quiere denunciar. Necesita dinero o fama o lo que sea. Pues seguramente. El Caspillas dice que se había cagado encima. Pop dice que para él Rec es buena Es buena. y que allí es por la tarde todavía. Luis Raúl Figueroa nos dice, hablando de Rec, ¿qué opinan de la película B? A mí me gustó mucho. De hecho, para mí fue de las mejores películas de terror del año pasado. A mí me pareció una película buena. Simplemente. Pero una buena película. A mí, no sé, a mí me moló. Sí, a mí me La gustó. volví a ver, la volví a ver en casa porque normalmente cuando te gustan más las cosas, ¿no? Si son buenas. Y la vi en casa más tranquilo y la verdad es que me gustó todavía más. No sé, es que la veo una película simple, bien hecha, con poco dinero, pero con muchas ganas y eso se nota y no sé, mola. Carol dice, es lo que más... incongruencias que se carguen su propia historia. Totalmente. Sí, a veces es en plan, ¿en serio la persona que ha hecho esta película no ha visto las anteriores para por lo menos continuar la historia? Pero es que Sí. pasan todas, en Freddy, en Myers, Viernes 13, Chucky, Resident Evil Rec. Podríamos hablar de muchísimas sagas que Sí. te presentan dos cosas en una película. En la siguiente te la amplían y luego llega otra que se lo carga todo Sí. para renovarse. Y es en plan, no, tío, no hagas eso. Haz otra película de otro personaje con Sí, esos elementos. por lo visto en la de Myers, nueva que van a sacar, van a hacer eso, ¿no? Sí, bueno, Myers. Me cago en Myers porque esta semana he estado liado con su... Solo diré que son... cinco universos diferentes los que hay en Madre la saga mía. de Myers y el quinto es el que ha comentado Patata en la nueva película que se estrena este año. Es una secuela directa de la primera borrando todas las demás, Madre mía. o sea que es que para qué. En fin, el baúl dice, yo tengo... Es decepcionante que la Corporación del Ratón no quiera llevar a cabo esas películas de esos cómics. Caspias dice que cree como que como fans de Resident Evil deberían guardar 10 segundos de silencio por su rival Silent Hill. Tampoco veo tan mala la primera película de Silent Hill. A mí me gusta, ¿eh? La segunda, pues sí, ya es un poco más decepcionante, ¿no? Pero al fin y al cabo, fueron muchísimo más fieles en Silent Hill 1 que en los videojuegos, que en la saga de Resident Evil. Caspias dice muchísimo. Tommy dice, hablando de Paul Anderson, más allá de Resident Evil, Dead Race, Mortal Kombat, Horizonte Final, Alien vs Predator, son algunas suyas. Dead Race con Statham me gusta mucho. La primera, las otras son secuelas de hacer por hacer. Tan chula. Pero la primera me gusta mucho. Mortal Kombat es un clasicazo. Sí. En lo que hay. Horizonte Final me parece un película que mezcla cine espacial con... y está muy bien. Y Alien vs Predator, que también has nombrado, la primera me parece que tiene una historia muy interesante para los dos Sí, personajes. la segunda ya Y sí que es verdad también... que... La segunda es una mierda porque... Bueno, a mí el Pred Alien me mola, pero está desaprovechadísimo. Sí, a mí la primera me gustó mucho. La primera tiene mucha mitología de los dos personajes y los unen muy bien. O sea que, fíjate, todas las películas que han nombrado prácticamente me gustan todas. Resident Evil quizás es lo que más flojito veo y es lo que más ha hecho. Sí, totalmente.
Jesús dice, les recomiendo ver La Horda. Si ya la vieron, ¿qué opinan? ¿Realista? ¿La Gorda? La Horda. Ah, la digo gorda, yo, la Gorda, tío. La, ay, la Gorda, la Gorda, me he acordado. Está colgado de Baflet. Sí. Hugh Ball tiene una película de una gorda que mata nazis. ¿Qué dices? Querías quedarte con ese momento, ¿no? Sí, era mi momento gordo. Bumberela, creo que se llama. Algo así. Sí, tiene nombre de gorda. Y La Horda, La Horda. La Horda sí la he visto y no me parece. No sé, es muy mucho. Vale. Un momento. Pop dice que adiós, Carpi. Protodax, tengo que ir a comer. Y luego se ríe por lo de La Horda. La Horda, tío. Ese aproveche. Muy buena. Y muchas gracias por pasarte en el directo. Caspeas dice: Kratos en verdad es moreno. Es blanco porque lleva pegadas las. Por eso es llamado el fantasma de Esparta. Vale. Que cuando lo interprete Momoa será el gitano de Esparta. Ya ves. El baúl de los horrores dice: a mí me pasa con. Es que como actor es horrible, pero de algún modo te divierte su mala actuación. Hace poco he visto Rampage y visualmente me pareció genial. Si The Rock hubiera actuado un poco mejor, hubiera sido una gran monster movie. Sí. Es que The Rock, yo no, a The Rock tampoco lo veo tan mal actor. Creo que hay peores que él. Vin Diesel, por ejemplo, es peor actor que él, bajo mi punto de vista. Y es el protagonista de una saga de éxito, como todos conocemos, que es Fast and Furious. Y The Rock le está quitando gran protagonismo hasta el punto de que van a hacer una película solo de su personaje y del personaje de Statham en Fast Furious, sí. Un spin-off, y está picado el Vin. O sea, a mí The Rock me cae muy bien, y no solo es actor en cine, también ha hecho serie de televisión The Ballers, sí. Ha doblado un personaje Akan en Mayana, que es la película, él es Maui, y además se nota porque es un personaje fuerte como él. Es un tío polifacético. Sí, totalmente. ¿Y cuántas películas saca al año ese tío? Te saca 5 o 6 y no pues se despeina. Te saca muchas. Pelo. Hombre, claro, no tiene pelo. Pero. pero sí que es verdad que saca muchas películas y normalmente, dentro de esas películas, no es que sean solo disfrutables, sino que algunas siempre son taquillazos. Siempre. Mira, Jumanji, que nadie daba un duro por ella. Y nadie daba un duro por ella porque Cazafantasma es la nueva, pero ahora con Jumanji. Y mira por dónde les ha salido el tiro por la culata y Jumanji ha reventado. Este año ha sacado Rampage. Tiene pendiente de grabar la que he comentado, el spin-off de Fast and Furious. Tiene mogollón de pelis. Jumanji 3 ya está en preparación. Tiene mogollón. ¿3? Sí, sí, la secuela de Jumanji. Voy al chat. Pop dice que Ted 2 es buena. Tommy dice que Ted es. También te dice Luis que la de Ted está buena, pero si la miras como comedia para no para criticarla. Claro, a mí me gusta que sea una comedia de risa. ¿Ves? Tommy dice que en Ted 2 hay un cameo que fija. Y el baúl de los horrores dice que Ted es una comedia. Estás bien. La 2 para él es mucho mejor. Porque hay más groserías y más marihuana. ¿Ves, patata? Todos han dicho que es buena, mamón. Vale, vale, le tendré que apuntar. Un donut te dice, bueno, patata, ayer fui a ver Rampage y la verdad es que me reí bastante por lo de los efectos especiales porque sí era abusivo. Un abrazo y buen trabajo. Muy buenas, tío. Saludos y un abrazo. Caspillas dice, yo digo lo siempre. Carol dice de la primera de Silent Hill, nombres o el género del protagonista, pero la historia sí mantiene la esencia del juego bastante. La segunda es un fanservice a los fans de Pyramid. Sí, estoy totalmente sí. Con sí, Carol, sí. ¿Se llama? Sí. Vale, estoy totalmente con lo que dice de la segunda, es para los fans de Pyramid, tío, del malo de la pirámide en la cabeza. Y a mí al principio me llegó a molestar bastante que cambiaran el género, pusieron en vez de al marido a buscar a la hija en Silent Hill,
En la película pusieron a la madre. Fue un cambio así. La madre por el padre, ¿no? Pero. Eso es lo típico de la integración Sí. actual, de Sí, bueno, totalmente. eso no pasa nada tampoco. Pero. Luego la comparas con muchas películas basadas en videojuegos y dices. Coño, pues no ha salido tan mal. ¿Sabes? ¿Por qué hay cada destrozo por ahí, sabes? Ya ves. Mira, Tommy nos dice, The Rock tiene que estrenar ya la... Es verdad, había el tráiler hace un tiempo. O sea, The Rock tiene por lo menos 4 o 5 pelis más para este año y para el que viene. El tío es un crack. Y tiene que estar de pasta hasta las orejas. Bueno, si se lo gana, ya está. Para mí The Rock es como lo que era antes. Es la época de The Rock y de Statham. Está. Schwarzenegger y Stallone tuvieron la suya. Totalmente. Y ya está. Y hay que verlo así. Y a mí Stallone y Schwarzenegger me encantan. Hay que reconocer lo que hay ahora. Claro, es Caspias totalmente. dice, a mí me cabrea que use y no meta al prota del 2. Pyramid Head sin el prota del 2 no tiene sentido. Luis dice, el próximo directo nos cuentas tu opinión, Ted. Vale, pues mira, la veré y en el próximo directo cuento, a ver. Y el baúl dice, esto se puede tema. Si tuviera que armar un top de los juegos, sería así. Volviendo Vale. al tema, sí que quiero proponer hablar de algo y el personaje de Nemesis en la saga. ¿Qué os parece a los del chat cómo está creado el personaje de Nemesis en la segunda peli? Y a ti, ¿qué te...? Vale. Lee los dos últimos comentarios y contesto. Ok. Carol dice que es un salto a la 3, Silent Hill 2. No sigue que decían que sería la siguiente. Esperemos porque es de las más profundas e interesantes de los juegos, James y Mary. Y luego el baúl nos da su ranking de juegos y pone Vale. Code Verónica, en el 2 Resident Evil 3, en el 3 Resident Evil 6, en el 4 Resident Evil 2 y por último el reboot. Y ahora tengo que contestar lo de Nemesis, es las películas, ¿verdad? Sí, en el chat también, que digan qué les parece Nemesis. Vale, Resident Evil 2, la película, o sea, la Nemesis, como todos sabemos, y todo viene porque al final de la primera película infectan con heridas en el final boss de la primera película, infectan a un amigo de Alice, que solo quedan al final ella y él, ¿vale? Y se lo llevan los técnicos esto de Umbrella. Y de ahí sale Nemesis. ¿Vale? Supuestamente en la peli. Que esto ya os digo yo que es una cuajada. ¿Vale? Porque Nemesis es un experimento de Umbrella de 100%. No hace falta que se No llevaran es una ninguna amiga. infección, no Exactamente, es no una es una infección, infección. Es sí. creado desde cero, ¿vale? Y está creado para matar a los miembros de la, de los Stars. Por eso en el guiño de la segunda peli, cuando se encuentran en una gasolinera todos apostados los Stars, dice Stars, que es la típica frase cuando va con el lanzamisiles. Pues es un guiño al videojuego en eso, ¿no? En la frase esa. De aspecto, de físico y demás, está bastante conseguido. De hecho, está muy conseguido. ¿Vale? Dime, dime. Se podría decir que el diseño de Nemesis quizás es lo más fiel que podemos tener en esta saga. El diseño te refieres por el aspecto. Sí, claro, el aspecto. Totalmente. Pero Lo claro, único, tenemos fiel. que quitarle toda la historia. Sí, me refiero solo a lo que es el carácter, diseño, Sí. maquillaje. Sí, totalmente. Yo creo que es. No te voy a decir de los mejores. Es el mejor representado respecto a físico. ¿Vale? Y está muy conseguido. De hecho, yo tengo un Funko de aquí, de Resident, de Nemesis. De hecho, lo voy a enseñar. Ahora que estamos Venga, aquí, ¿sabes? va. Saca el pack. El pack. Espera. El pack. No, hombre, que estoy en pantalón corto. Y debajo no llevo nada. Aquí está. Nemesis. Míralo, qué Está guapo. muy chulo. Mira con el bazooka aquí. La verdad Lo que quiero, tío, ese. este Funko está muy chulo. Es más grande que los demás. Y va al mismo precio que los normales, ¿vale? Está muy chulo.
Bueno, pues en el chat nos dicen que Caspillas, Némesis. Tommy dice: a mí el maquillaje de Némesis está y estéticamente es fiel, pero todo lo demás ya. Sí, lo que es la historia de Némesis es una ventana, como una casa, pero. Al baúl de los horrores dice: el personaje, la verdad, está más o menos bien creado. No es malo, pero tampoco es. ¡Wow! ¡Qué gran personaje! Y Carol dice: la caracterización de Némesis de las pelis para mí es lo mejor de ellas, de una carita con. Pues todavía estamos de acuerdo. Némesis es lo único bien adaptado y solamente físicamente que tiene esta saga, porque el diseño estaba bien. Ahora, si la historia hubiese sido igual, ya lo bordas, ¿no? Sí, Pero totalmente. efectivamente, aquí Némesis está tratado como una infección y realmente Némesis debería estar creado desde cero y ya está. Sí. Pero quizás por eso me gusta la segunda peli, ¿no? Que mi juego favorito es, o uno de mis juegos favoritos es el tercero, porque es justamente ver a Némesis con otra historia, pero con la misma caracterización o con el mismo físico, prácticamente me gustó de la dos. Y por Sí. eso está la segunda entre mis favoritas, porque creo que eso se lo curraron. Ahora bien, falla el tema de la historia, como Toda la suele fallar historia, claro. siempre. De hecho, si hablamos de físico, no aspecto físico de los actores, sino cómo han recreado a vista de la gente en los personajes, hay que reconocer que alguno que sí se parece más que otro, ¿vale? Por ejemplo, Chris no se parece en nada, ¿vale? Ni al videojuego ni a nada. Claire, pues puedes ponerle algún parecido si quieres, pero yo tampoco le asemejo mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que Leon, en la quinta película, al principio te sale vestido de Resident Evil 4, con su chalequito este marroncillo y demás. Y cuando ya entra en la base de Umbrella, se quita la chaquetita y está vestido como en Resident Evil 6. Porque, vamos a ver si es que yo ayer vi esa película, ¿vale? Entonces he visto el cambio y la verdad que se parece bastante. Me quedo con Némesis, pero hay que decir que también se parece, ¿vale? Luego Jill, como habían dicho antes, pues sí, sobre todo en la película número 2, con el top azul y la falda, ¿vale? Es la Es que caracterización. perdona que te ¿Sí? corte, pero es que creo que la 2 es la que más de los Sí. juegos en cuanto a diseño. Claro. En cuanto a historia es la primera y tampoco digamos que es No, una adaptación muy fiel. no me puedes decir la primera. Porque ¿qué tiene de fiel la primera? No, te estoy diciendo que no se puede decir que es una adaptación, pero sí que Claro. tiene más parte de esencia de los juegos que el resto de sagas. Pero la 2, en cuanto a diseños, es la más fiel. Sí. En cuanto a diseño, la 2 es la más fiel. Que podían haber empezado con una mansión y demás. Podían haber empezado con Resident Evil una mansión y demás. Tampoco fueron fieles en la primera con eso. Porque en los videojuegos no hay ninguna cosa que se llame la colmena. ¿Vale? Y sea el centro de operaciones de Umbrella. Pero de todos modos, yo opino que la primera película, como película de acción, ya hemos dicho antes, que no está mal. De hecho, serían. Si tengo que salvar dos películas, sería la 1 y la 2. La otra no tienen perdón de Dios. Pero ninguno. Yo iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Voy al chat. Vale. Tommy dice: a mí Resident Evil es la que más me gusta. Sé que es peor que la primera, pero yo la disfruto más. Y Baúl dice que, aparte, cree que si Romero hubiese agarrado la primera película, hoy en día estaríamos hablando bien de ella. Se lo hubiese adaptado con los juegos, pero dándole su toque. Pues yo creo que sí. Yo creo que no solo hablaríamos bien de la primera adaptación de videojuegos de culto que tendríamos. Y hablando en serio, no de culto Bros, que eso es de culto, pero del culto malo. Claro. Sino película fiel a un videojuego de terror, de zombies, de culto. Estoy convencido de que Romero hubiese conseguido eso, pero Sí, nunca lo yo también, sabremos. pero nunca lo sabremos, claro. Carol hizo una adaptación de cine fiel en tema historia, misterio o puzzles y conservar los personajes de los. Hubiese sido la hostia, qué pena. Sí. Y es una pena que ahora tienen la oportunidad de hacerlo de nuevo.
y me parece que la van a cagar otra vez. Yo creo que Carol piensa mucho como nosotros. Va mucho sí, por el claro. tema de nosotros. Es que ya me acuerdo lo que. Uy, ya me acuerdo Dios. De lo que iba a decir. Hay que tener en cuenta que normalmente una adaptación es eso. Coger elementos de X cosa, libro, cómic, juego. Claro. Y hacer tu propia historia en el cine. Porque realmente es verdad que el juego tiene una forma de contar las cosas, el cómic tiene otra, el libro tiene otra. Sí. Y el cine no puedes contar lo mismo, obviamente. Pero en este caso, sí que creo que se podría haber hecho algo más fiel. Si no quieres contar lo mismo que en los. Al fin y al cabo, es tu historia en el cine, no tiene por qué ser una copia. Pero es que ni siquiera cogieron los elementos principales. Tú imagínate que el señor de los anillos te cambian el anillo por un collar. Sí. Porque sí, y en vez de tener que tirarlo al volcán, exacto, que se funda en lava, en vez de hacer eso, pues hay que echarlo en otro gel o lo que sea. ¿Qué dices? ¿Por qué? Coge lo esencial y luego haz tu historia si quieres. Ese es el problema, tío. Es lo que tiene. Los cambios de historia así de bruscos, pues. Sobre todo nos duele a los fans. Ahora cambian el nombre de Resident Evil. Cambian el nombre a los personajes que son de los juegos, ¿vale? Uh-huh. Y mira la. De un personaje llamado Alice. Claro. La ves de diferentes ojos. Es en plan. Como película suelta, olvidándote de los juegos, tal, puede valer. Hay pelis que son entretenidas, hay escenas sí. que realmente están guapas porque están bien hechas con digitalmente y demás. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que se llama Resident Evil y que se ha salido de los huevos. ¿Por qué Salis? Y viene a contar su historia. ¿Por qué Salis? La mujer del marido de la Thor y viene a contar su historia. Y es en lo que se basa toda la puta saga. La historia de Alice con unos zombies detrás. Voy a recortar este cacho del directo. Para cuando defiendas a Resident Evil. Hoy, ¿cuándo he defendido yo a Resident Evil? Yo siempre te he dicho que como películas me parecen entretenidas si te olvidas de los juegos y tal. Porque es cierto que tienen buenas escenas de acción y tal. Y siempre te he dicho también que como adaptación son una mierda. Sí. Porque no tienen nada que ver. Hay que criticarlas más duramente, como acabas de hacer. Lo que pasa es que. Me ha gustado, me ha puesto. No, me enseñas el pack. Vale. Puesto. Lo que pasa es que suelo separar mucho el texto original. Que creo que si lo separas se disfruta más. Sí. Independientemente de que sea una mierda o no. Pero se disfruta más, tío, yo qué sé. En el chat Maul tenía que decirlo en algún lado. Aguanta. Buen grupo. Por ya cierto, ves. Ahora que hablamos de ha dicho Megadeth, uno de las mejor lo que mejor tiene la película, la primera quiero decir, estamos hablando de ella, es la banda sonora. Me gusta más la banda sonora que la propia película. Yo la banda sonora de la saga la tengo. Mira, es que es muy buena. ¿Qué dice por Caspia dice, en vez de tirarlo al volcán, se lo vende. El señor de los gitanos se llamaría la peli. Con todos los anillos. Mira, el de los hombres, los de los elfos. Sí, todos en una mano y en dos. Gandalf, el gitano blanco. y así todos. Y los hobbits. Los hobbits de las flechas. Los hobbits serían los niños, los gitanillos. Los gitanos enanos. Bueno, ya está. Y los orcos, pues son los rumanos. Sí, sí. que irían en chanclas y con calcetines. los gitanos playeros. Anda que no. Tommy dice, no sé si os habéis fijado, pero en la saga me hace que de una peli a otra los malos son más fáciles de matar. En la 4 sale el tío del hacha y en la 5 salen dos y se los cargan súper rápido.
Ah, eso pasa en la Liga de la Justicia. Hola, Fatafle, ¿cómo estás? Al inicio de la película le cuesta mucho cargarse a uno de los villanos que sale, y luego durante la película se los carga como agua. Eso mola. Realismo. luego Tommy dice lo mismo. El final boss de la 1 sale en la 2 en la escena de la iglesia y dura 2 segundos, cuando en la peli anterior tardaron los últimos 20 minutos. Sí. El leaker, se dicen los leakers. Esto creo que es porque en cada película intentan, bueno, pero como cualquier saga, no solo este. Intentan superar, intentan tener un villano que sea más anterior. Si al villano anterior te lo cargas rápido, y metes a un villano que ahora, hostia, este es más jodido. Y han hecho lo mismo en todas las películas. Sí, pero de todos modos, si vemos la 5, ¿vale? La penúltima. Sale el mismo leaker, pero decir, venga, ¿qué hacemos para que sea más tocho? Pues lo ponemos más grande. Sale 20 minutos de leaker y luego Alice, cuando le secuestran a la niña. A la niña esta que no... Tonta. Tonta, pues no, coño. La sorda. Que encima, yo te digo, mala suerte que tiene la niña, que encima de tener de... Encima de ser sorda, tiene de madre Alice. Que desgraciadica. Por eso está sorda. Ya, tú verás, pues mira, para no aguantarla, no te creas que es una bendición de Dios. pero qué es eso, que luego llega Alice, le pega dos tiros en la cabeza y se lo carga. ¿Eso no lo podías haber hecho en principio? No. No. 20 porque minutos aquella... menos que nos ahorra. Y luego lo de los zombies nazis. Los zombies nazis, tío, con motos haciendo caballitos. ¿En serio? Bueno, zombies nazis haciendo caballitos. Caballitos que corren por el mar en llamas. Cada película tiene lo suyo. Sí, luego mira la segunda de 300 que iban por el agua los... Exacto. O los campesinos, que son todos igual de fuertes. Son todos de hombres, mujeres y viceversa. Igual araban la tierra con las manos y estás en plan de... Yo qué sé, tío, fue flipante. Necesitamos guerreros. Ah, somos... Tenemos una tableta. Venga ya, hombre. En fin. Yo soy el panadero. Yo soy el panadero y tengo la barra de pan más grande. Carol dice: escuece. Para que no te distorsionen la historia que admiras de los juegos y te lo tomas como algo independiente total. Sí. Sí. Muchas adaptaciones hay que tomárselas así: como algo independiente que coge básico y hace su propia historia y ya está. Y creo que viéndola así. Ambas cosas son disfrutables, porque ¿qué te gusta de los juegos? Que tú estás luchando contra zombies. Claro. Aparte de la historia que tenga y tal. ¿Qué te puede gustar de las películas? Ver a una pava dándose de hostias con zombies. Y ya está. Y si lo ves de forma diferente, tal. Antes ha dicho Patata, mira, Jovovich no es mala actriz. Hay películas de ella que a mí me gustan. Por ejemplo, la de... La cuarta fase. La cuarta fase es una peli muy buena que hicieron pasar como algo real cuando no. Pero nos la colaron a todos en su momento. Sí. Y luego tiene Ultraviolet, que no es gran cosa, pero también está bien. Y tiene alguna más. Yo qué sé. Son formas de verlo, ya está. Si eres súper fan de los juegos y esperas ver algo igual, la hostia te la vas a llevar. Pero si dices, bueno, los juegos están ahí, los voy a disfrutar siempre que quiera, y luego puedo ver a una tía pegando... Ahí está. El baúl dice: la 4 de Resident Evil es indefendible. He dicho la 4. Es que para mí la peor es la 3. Sí, también. No soporto el tema del... La 3 y la última, tío. Del desierto. A la última la defiendo un poco más, pero ya llegaremos. Ahora vale. Llegaremos. Carlos nos dice: va de Resident Evil la cosa. Sí. Si las habéis visto, qué os parecen lo que hay y la que está por salir. Lo que hay, según tu contenido, son pelis fan, ¿no? Exactamente, digo, eso es lo que iba a decir, son pelis de fans. Incluso he visto algún reportaje que es como un documental. Sí, hay documentales. El tío que creó el personaje se forró. Sí.
Pero, y lo que está por venir, a ver, yo las pelis fan las he visto y creo que son bastante decentes, sobre todo para ser fan. Creo que son muy fieles a lo que el personaje representa. Sí, más fieles de lo que será la película de seguramente. Exacto, lo que está por venir lo dudo mucho, porque Sony se basa en el caso real, no en Slenderman, sino en el caso real en el que dos chicas asesinan a otra, a una niña, porque según ellas Slenderman se lo ha dicho. Exactamente. Y esa no es la historia de Slenderman, ni creo que sea la historia que veremos, ni menos 8 años después de que Slenderman ya ha pasado un poco de moda. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué más? Caspillas dice, y no sé por qué, cuanto más grande, gordo y con venas, mejor. Entonces, ¿quién es de actor a Ben Affleck en God of War? Dicho cuanto más gordo, mejor. Se te va a ir vestido de Batman y todo. Caspillas, catafle como Kratos con las orejitas. Ya no te digo nada más. Pero sin el traje, pero nada más que con la parte del casco. O Exacto, solo las sea, orejitas. se la polla, ¿eh? Se la polla. O sea. El Fatafleck del Olimpo. Tommy dice, antes que habéis hablado del Señor de los Anillos, hay una parte que son las pelis dobladas al mallorquín y los orcos son Latin Kings, madre mía. Oh Dios, oh Dios. Eso hay que verlo. Luego lo vemos. Ya. Caspilla dice, ¿alguien de aquí es de Alicante? No, yo soy de No. Castellón. Estoy un poquito lejos de más cerca de Patata. Sí, yo soy de De Andalucía, de Jaén. Jaén. Tommy dice, los zombies nazis también. De los También son zombies, si queréis ver acuáticos. zombies nazis, tenéis que ver la peli de zombies 1 Sí. y zombies 2. Dos pelis, son la polla esas dos pelis. Mucho mejor que los zombies nazis de la película de Resident Evil. Exacto. El baúl dice, ahora quiero ver qué opinan sobre Resident Evil, el juego. ¿Les parece mal o bueno? Para mí es una pasada y de hecho me lo pude pasar completo en un solo día. A mí no me parece tan malo como lo pintan. A mí Y tampoco. de hecho es de los últimos juegos que jugué y que me compré, que es la patata. Sí, de hecho yo lo tengo subido al canal. A la vez que él La. hacía una serie Exactamente. y no me parece tan. Tanto hateo no lo entiendo, la Yo verdad. tengo la parte de Leon. Y en el futuro estoy pensándome en subirla de Chris. Claro, tío. ¿Por qué no? Dice Caspillas que en la próxima de Slenderman será al final Venom. Y en la Joder. de Venom no saldrá Venom y sería la puta. No, porque últimamente dijeron los de Sony que la película de Venom no iba a tener Bueno, mucho protagonismo en Venom. Y dice, ¿el era jefe de la un. peli de quién Sí. es? Era un rumor. Pero yo no creo que sea cierto, vamos. Ojalá que no. Porque además, justo cuando salió ese rumor, confirmaron que Carnage estaría en la película. O sea, que si está Carnage, por cojones tiene que salir Venom a enfrentarse con él. Claro. Pero bueno, Tommy dice: gente, hasta aquí llegó Tommy y me voy a dormir. Muy buenas noches, Muy Tommy. buenas Muchas noches, gracias Tommy. por estar en este directo.